¡Parad! ¡No os peleéis! Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras. ¡Las tenemos en Keydrop! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! Keydrop. Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas. Pues chicos, nuevo vídeo, volvemos a Counter. Y el día de hoy vengo a demostraros que soy un hombre de palabra. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, tenía el trailing hecho una puta mierda porque lo puse público, me pasasteis un montón de cajas, y por rechazar un trailing que literalmente pues era un trailing de estos que se retenía 15 días, me cancelaron todas vuestras ofertas, absolutamente todas. Pero me dio tiempo a hacer el primer episodio y como estáis viendo por aquí, hay un montón de intercambios vuestros que se cancelaron automáticamente, pero un montón, porque mirad, yo porque voy a cancelar esto, ¿veis? Un montonazo, mirad esto, cancelado. Y nada, pues solamente pude hacer el primer abriendo vuestras cajas, pero en el primer abriendo vuestras cajas conseguí un cuchillo, que tenéis el vídeo en el canal si queréis verlo, y lo que vamos a hacer hoy va a ser darlo. Entonces, Tarifa, ¿cómo sabes a quién se lo tienes que dar? Porque, pues no sois un normal, la verdad. Si vengo aquí, le doy a jugadores seguidos, y este de aquí es el ganador del cuchillo, FCSGOCOP, que encima está mucho en el chat de Twitch y se me está avisando. Entonces, nada, vamos a proceder a dárselo para que veáis que soy un hombre de palabra y que cumplo. Acepto la solicitud. Ofrece trade link. Truqui. Truqui. Truco. ¡Pum! Me dio cajas suyas y en el primer opening abriendo cuchillos de seguidores, de repente me sale un cuchillo, que me quedé yo loco. Conseguí un cuchillo abriendo cajas de seguidores y dije que lo iba a dar. Entonces nada, FCSGOCOP, ahí lo tienes. Pero bueno, mira, si vengo por aquí, le doy a enviadas, pendientes, y aquí está. Así que nada, si queréis enviarme más ofertas y tal para en un futuro, hacer más episodios, pues tenéis el link en la descripción del trailing y ya está, ¿vale? Y nada, ¿qué es lo bueno? Que también tenemos la M4 de vuelta por casa. Entonces, vamos a jugar una partida fresca. Quiero volver a ver la haul, que llevo mucho tiempo sin verla. Y una cosa curiosa que no os habréis dado cuenta seguro, es que al empezar el vídeo no habéis notado nada raro. Bueno, puede que la partida lo veáis. El que se dé cuenta le regalo 100 millones de cajas. Chicos, ¿nadie se ha dado cuenta todavía? ¿Estáis seguros? Bueno, pues mira, si en esta ronda mata a dos, os lo digo. Joder, bro, es que este las da, este puto pesado las da, Pero este puto pesado las da si te quedas quieto solo, tío. ¡Y este es un cagón! Sí, sí, vas a matar un montón, yendo así de lento. Ay, 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 pero ¿para qué vas lento si luego no das? Vale, ahora sabe dónde está. Se supone que vas shifteando hasta que sepas dónde están para que no sepan dónde estás tú. A ver si ahora los ejecuta. No, para eso haberte suicidado corriendo. La mítica, la del puto máquina, ya veréis. Eso es lo que tiene. No, tío. ¡Ay, bro! ¡Qué pesas a este tío! Como no tenga 8000 horas, me rayo. Perfil privado. Me cago en Dios. Es que es muy pesado. Y perfil privado, pesadísimo de los cojones. Tesla, fumar porros. Muy pesado este tío, Y este es un ladrón. Ay, es lo que tiene lanzar flashes de palabras. Me llama vuestra madre. ¡Hostia! Es que este ha matado a alguien. Ha matado a dos. Este tío es un puto fracasado. ¿Le he hecho polla? ¡Qué polla le he echado! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Has matado al pesado de mierda! Saben que tengo AVP. Lo que no saben es lo que voy a hacer con el peor spawn del mundo. Al suelo. ¡No! ¡Qué campero eres, tío!
A todo esto, mirad, muy importante para el vídeo. Gracias, Tarifa. Si quieren más cajas, no quiero más cajas. Feliz cumpleaños, muchas gracias. Sí, hoy 16 de marzo es mi cumpleaños, es decir, ayer. Y esta es la oferta de intercambio que no me deja verla, o sea que ha aceptado el cuchillo. ¿Quién me ha flasheado? ¿Quién me ha flasheado? ¿Eres un hermano o qué? ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! ¿Pero por qué juegan tan traija, bro? Si es que esto no vale para nada. Aquí ganes o pierdas, no sirve nada de nada. No eres ni bueno ni malo, nada. Pero ya que vas a jugar, no juegues como una rata, que no es divertido. ¡Que es que no lo es! ¡Juega así! ¡Mira, mira! ¿Ves? Vas por un sitio, vas para otro, hace ruido, te la pela. ¡Pero no rateéis en Pid y en Minipid! ¡Qué vergüenza! ¡Hala! ¡Subnormales! Lo que tiene jugar contra el mejor jugador que ha creado España. El jugador que nunca compra chaleco. ¿Por qué? Porque no me van a ver. ¿Quién me quedó yo? ¿Esta gente no mira la espalda o qué pasa, tío? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué no miran la espalda o qué? Morraquilla. A todo esto, lo raro del vídeo es que ahí está mi perro dormido, como si fuese una vaca. Brother, ¡es increíble! ¡Qué timing de mierda! Me voy a mirar para arriba justo cuando entra. ¿Y este por qué se ha pirado, tío? Bro, no me ha visto y ya me ha disparado. No me ha visto y ya me ha disparado. Madre mía. Ah, por el culo. He fallado el taser más de hijo de puta que hay, ¿eh? ¿Me merezco un puñetazo? Puede ser. Ahora os metéis un dedo por el culo, tanto tryhardear. Y ahora encima voy a tasear a uno. Eso no lo sé, pero voy a ir loco. Voy a ir loco enfermo, ya verás. ¡Fallado eso! ¡Estaba uno de vida! Espérate, que desinflo. ¡Ups! ¡Por el culo! ¡A tomar por el culo! Aquí a la gente tryhard se les da candela. No se ha enterado de nada. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. FCSGOCOC, disfruta el cuchillo, brother. Y nada, haremos mucho más abriendo vuestras cajas, de verdad. Pero que eso, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.